et en rêve le soir dans les pages des magazines ou bien moulées dans un jean, elles sont toutes belles, belles, belles. Les filles du moulin sont belles, belles aussi belles et toujours plus belles, belles, belles. Quand on les voit passer, on ne peut plus s'en passer. Et quand on est accro, on ne peut plus the smile you're smiling now. It might have been in County Down or in New York, in gay Paris, or even London Town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you.
in you. In you. Hi.
aja aja jind shami aane ke tale hai aja zari wale neele aasmane ke tale hai jai ho jai ho aja aja jind shami aane ke tale hai aja zari wale neele aasmane ke tale hai jai ho जिंदे शामी आने के तले आज हरिवारी नीले आसमां के तले जय हो शपे गांव जय हो गामे दे जय हो खाले दे जय हो रेखो दे जय हो जय हो जय हो जय हो ला ऑर्गेनाइजेशन Reina Internacional de los Mares S.A. y sus patrocinadores: Instituto Costarricense de Turismo, DoubleTree Resort by Hilton Punta Arenas, Gran Hotel Costa Rica, Hotel El Tucano, Municipalidad de Zarcero, Municipalidad de San Carlos, Catu, señora Jacqueline Adams del Grupo Clio Viajes, DKB 947, Visual Art, Calypso Cruises de Costa Rica, Dr. Vladimir Padilla Vargas, Joana Marce Alta Moda, www.contactocr.com, accioncostarrica.com, Coto y Asociados, Cotuzar, Cabinas La Pradera se enorgullecen en presentarles la elección y coronación de la Reina Internacional de los Mares 2011. Say low, ya tú sabes, no hay más nada. La nueva generación. Mr. Worldwide. Fiesta. Baila, dale, baila. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. Ya tú sabes, que Armando no barata que esa loca sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto. Dale, muñequita o mocita, mira que tú estás rica. Ven a gozar ahora, ven a bailar. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar. No, no pare, sigue, ven y brinda. Mueve el cuerpo así y déjalo bailar. Deja llevarte y ven a bailar. Hoy eres otro, así que ven a bailar. Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza, directo a LA, New York, Las Vegas y África. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar. La, 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 la,
Rock, Las Vegas y África. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. Dale, así me gusta. Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar. Así me gusta. Así me gusta. Vámonos, bye, 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 bye. A disfrutar esto, nai, 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 nai. Mami, que yo creo, lai, 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 lai. Pero primero vámonos pa'l piso a bailar, que yo estoy listo. Ven pa' acá, rompe el zipper. Muévete como si tiene el obispo. Llama a las amigas que yo ando con Chicho, Pepito, Robertico, Vitito. Ay, mijito, y todos son loquitos. Hazme un favor y pásame un coquito. Que aquí hay fiesta, dale, bestia. Y ahora, con ustedes, nuestros anfitriones, el señor Eduard Salazar y la señora Ana Yancy González. Muy buenas noches, tengan todos. Para mí es un placer también, Eduard. La verdad es que es una semana que hemos disfrutado muchísimo con estas bellezas. Han estado en diferentes lugares del país conociendo nuestras bellezas naturales. Empezaron en San José, en el Gran Hotel Costa Rica. Luego se trasladaron hacia San Carlos, al Hotel Tucano. Visitaron también Zarcero. Y esta noche, estas reinas están acá en el Doubletree, donde ustedes verán coronadas a las reinas. Están bellísimas, ¿verdad? Queremos dar un agradecimiento al grupo Clio, que con sus marcas Sormé y Alpha Par han estado durante toda la semana trabajando con las muchachas para que puedan lucir así de bellas. Bien, Ana Yancy, nos trasladamos al podio para presentar y conocer a cada una de estas candidatas. Claro que sí. Bien, Eduard, esta noche sin duda alguna tendremos una final espectacular. Las muchachas se han preparado, como les contaba, durante toda una semana y hoy vienen aquí ante ustedes a lucir sus mejores galas y su mejor esfuerzo. Vamos a dar inicio con el grupo de las jóvenes. Brasil. Señorita Renata Villaca. Costa Rica, Marlin Arrieta. El Salvador, María Fernanda Ramírez. Estados Unidos, Alexa Gianna Cardona. México, Denise Hernández. Ellas son categoría joven. Fuerte ese aplauso para despedir a las jóvenes. Son cuatro categorías las que estaremos premiando esta noche en el certamen Reina Internacional de los Mares. La segunda categoría que estamos recibiendo será la categoría de señorita. Bienvenidas, muchachas. Señorita Brasil, Mariana Brum. Señorita Costa Rica, Meribeth Durán. Señorita El Salvador, Mónica Avelar. Señorita Fernando Noronha, Brasil, Giselle Oliveira. Señorita México, Susan Taborro.
señorita Panamá, Leana Paola Castillero. Bien, la tercera categoría que vamos a estar premiando esta noche corresponde a la categoría señora. Por el país anfitrión, Costa Rica, la señora Carol Uzaga. De México, nos visita Claudia Violeta Trujillo. Y desde Venezuela, nos acompaña la señora Tamara Bustamante. Fuerte el aplauso para ellas tres. Y en la categoría señora clásica tenemos tres participantes. Un aplauso para recibirlas. Representando a Costa Rica tenemos a Jenny Batán. A México, Guadalupe González. Y desde Venezuela nos acompaña Milagros Fernández. Gracias, señoras clásicas. Y mientras las muchachas empiezan su preparación para hacer su siguiente presentación acá en este escenario, Edwards, nosotros también queremos darle un agradecimiento a cada uno de los patrocinadores que han hecho posible que este certamen internacional tenga la magnitud que hemos logrado. La prensa nos ha acompañado durante toda la semana cada una de las actividades y se ha reflejado acá en el país lo que las muchachas también han traído de cada uno de los países. Para evaluar lo que ellas han realizado, tenemos un jurado que ha trabajado con las muchachas durante días atrás y que han estado puntuando desde antes. Así es que vamos ahora a conocer el jurado. Ana Yancia, antes de presentar a los distinguidos y distinguidos miembros del jurado, es importante, como lo apuntabas, conocer y recordar un poquito sobre esas personas que se casaron, como digo yo, con esta idea, precisamente una idea original, propia, costarricense. Es importante entonces darle el agradecimiento al Instituto Costarricense de Turismo, a DoubleTree by Hilton Punta Arenas, al Gran Hotel Costa Rica, Hotel El Tucano, Municipalidad de Zarcero, Municipalidad de San Carlos, a Catup, Viajes de Colby, 94.7, Visual Art, Cruceros Calypso, Dr. Vladimir Badilla Vargas, Joana Marce Altamoda, www.contactocr.com, accioncr.com, Coto y Asociados, Cotusar, Cabinas La Pradera, Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas y al INCOP. A todos, muchísimas gracias por el apoyo. También queremos agradecer al señor Miguel Ángel Rena, a los alcaldes de Zarcero y también al alcalde de San Carlos, el señor Walter Hernández y el señor Alejandro Salas. También al señor Eliezer Blanco y al Gran Hotel Costa Rica y al Hotel Tucano que recibieron durante esta semana a las candidatas. De igual manera, Ana Yancy, contarle a todo el público presente y que nos acompaña esta noche, que en esta ocasión no veremos una competencia con preguntas, precisamente porque el día de ayer las candidatas compartieron con los miembros del jurado y fue allí donde se les calificó precisamente este aspecto. Puntos que fueron sumados ya a otras preliminares que se realizaron. Es por eso, repito, que el día de hoy no veremos en esta final una etapa de preguntas. Bueno, ahora sí vamos a conocer el jurado que nos acompaña esta noche. Ella fue ganadora de varios títulos de belleza, fue señorita Costa Rica 2007, participó en varios realities de baile en nuestro país, ahora está también en la televisión en Me lo dijo Adela y se ha ganado el cariño de los ticos en la pantalla chica. Ella es la señorita Verónica González. Bien, también contamos en el jurado con la actual reina de los carnavales de Punta Arenas,
ganadora de Reina de la Amistad del Carnaval de Mazatlán en México, la señorita Jocelyn Díaz Mora. También nos acompaña a otra hermosa señora. Ella fue Señora Costa Rica 2009 y realizó un gran papel en el certamen mundial. Obtuvo el cuarto lugar. Durante su reinado realizó varias obras de caridad y hoy está dentro de esta organización como asesora de imagen y protocolo. Ella es la señora Marilyn Carrillo. Se destaca como director de mercadeo y ventas en el Gran Hotel Costa Rica. Como conocedor de la belleza femenina, ha sido en repetidas ocasiones jurado en certámenes de belleza. A él, nuestra organización le guarda un cariño y respeto especial por su ayuda desinteresada en la realización de este certamen. Me refiero al señor Álvaro Salas. Nos acompaña la directora artística de la Academia de Belleza Alpha Park Internacional, graduada en la Academia Mayoni en Londres. Ella es la señora Beatriz Sanabria. Presidenta del Grupo Clio, empresa de la que es propietaria desde hace más de 15 años. Con experiencia en más de 20 años, ha trabajado para Centroamérica, México y Puerto Rico. Ha recibido reconocimientos internacionales por parte de Alpha Park, Milano, Italia. La señora Jacqueline Adams. Y nos acompaña un caballero, el director de actividades y espectáculos de este hotel anfitrión, el DoubleTree. Él tiene 12 años de experiencia en realizar diferentes espectáculos y tiene formación académica en hotelería. Muy buenas noches, señor René Ruiz. Bien, también nos acompaña como jurado la Reina de los Carnavales Punta Arenas 2010 y Miss Jade Universe 2010-2011, la señorita Sharon González. Bien, Eduard, ya conocimos quiénes van a tener esa dura tarea de evaluar a estas bellezas. Yo creo que ya va siendo hora también de empezarlas a ver y ver esa primera presentación de las muchachas en traje de baño. ¿Qué le parece? Perfecto, Ana Yancy. Pasamos al podio y conocemos a las muchachas. Bien, gracias a Viajes y Colby, nuestras hermosas candidatas han venido recorriendo diferentes tierras de nuestro país, San José, Zarcero, San Carlos, hasta llegar a esta, la hermosa perla del Pacífico, Punta Arenas. Llegó el momento de ver el primer desfile de nuestras candidatas en esta ocasión, categoría por categoría, con un traje de baño en color rojo, cuyos diseños son originales desde sus países a quienes representan en este certamen. Fueron maquilladas y peinadas por el grupo Clio. Recibamos a estas hermosas candidatas. Y con ustedes ahora, en desfile de traje de baño de Reina Internacional de los Mares de la categoría Joven. Brasil. Ella es Renata Villaca, tiene 14 años.
Costa Rica. Marlin Arrieta, tiene 17 años. El Salvador. Ella es María Fernanda Ramírez y tiene 15 años. Estados Unidos. Ella es Alexa Gianna Cardona y tiene 16 años. México. Denise Hernández y tiene 17 años. Ellas son las candidatas en categoría joven. Recibimos a continuación la categoría señorita. Ella viene de Brasil. Es la señorita Mariana Brum. Tiene 18 años de edad. Recibimos ahora a Costa Rica. Es la señorita Meribeth Durán, 22 años de edad. Recibimos a la señorita Salvador. Mónica Avelar y tiene 19 años de edad. Recibamos ahora a la señorita Fernando Noroña de Brasil. Ella es Giselle Oliveira y tiene 18 años de edad. Ahora la señorita México. Es la señorita Susan Taborro. Tiene 21 años de edad. Y para cerrar el bloque de señoritas, recibamos ahora a la señorita Panamá.
Ella es Leana Paola Castillero, tiene 20 años. Con Panamá cerramos este bloque de señoritas y se preparan ahora las señoras, Eduard. Así es, recibamos entonces las candidatas en categoría señora. País anfitrión, Costa Rica. Con 31 años de edad, ella es la señora Carol Uzaga. País, México. Veintiséis años de edad, nos visita la señora Claudia Violeta Trujillo. Desde Venezuela. La señora Tamara Bustamante, tiene 31 años de edad. De esta forma cerramos la presentación en traje de baño para las señoras de esta categoría, dando plazo a Nayansi a la categoría señora clásica. Así es, Eduardo. Le toca el turno a las señoras clásicas de mostrar en esta prueba su traje de baño. Recibimos a la señora clásica Costa Rica. Es la señora Jenny Batán. Jenny tiene 41 años de edad. Recibimos ahora a la señora clásica México. Es la señora Guadalupe González y tiene 43 años de edad. Y para cerrar con este grupo de señoras clásicas, nos acompaña la señora Venezuela. Ella es la señora Milagros Fernández, tiene 46 años de edad. Fuerte este aplauso para cerrar así la presentación ya de lo que fue el traje de baño en este certamen Reina Internacional de los Mares. Impresionante, Ana Yance, el desenvolvimiento de estas candidatas, pasando por las cuatro categorías.
joven, señorita, señora y señora clásica. Bien, un espacio de esparcimiento es el que vamos a compartir en este momento. Vamos a recibir el elenco de baile, quienes nos van a llevar, y vamos a empezar un recorrido por el mundo. En esta ocasión iniciamos este viaje por México. Con ustedes, el elenco de baile. Bien, fuerte el aplauso para el elenco de baile que nos ha iniciado este recorrido por el mundo en el bello país de México. Es importante reconocer que un certamen de belleza no podría llegar a esta actividad de cierre, la elección final, en este caso de Reina Internacional
de los Mares, versión 2011, sin el apoyo que ha recibido de varios patrocinadores. Es importantísimo ese apoyo como un motivo, como un agradecimiento por la promoción que se hace del evento. Así, agradecemos entonces al Instituto Costarricense de Turismo, DoubleTree by Hilton Punta Arenas, Gran Hotel Costa Rica, Hotel El Tucano, Municipalidad de Zarcero, Municipalidad de San Carlos, Catup, Viajes Di Colby, 94.7, Visual Art, Cruceros Calypso, Dr. Vladimir Badilla Vargas, Joana Marcea Altamoda, www.contactocr.com, accioncr.com, Coto y Asociados, Cotusar, Cabinas La Pradera, Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas y Alincop. A todos, gracias por su apoyo. De igual manera, es importantísimo en este caso saludar a todos los extranjeros que nos visitan en el texto y contexto de esta celebración Reina Internacional de los Mares. Así que bienvenidos delegaciones de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, Fernando de Noronha, Brasil, Panamá. A todos y todas, bienvenidos a esta su casa, Costa Rica. Ana Yancy. Bien, ahora vamos a ver nuevamente a cada una de las candidatas. Ellas han preparado el traje de gala que lucirán esta noche. Cada una escogió su propio vestido, buscando el que fuera más de acorde con cada una de sus personalidades. Ellas ya están completamente listas, maquilladas y peinadas por Grupo Clio con sus marcas Sormé y Alfa Par. Así es que, sin más, recibamos con un fuerte aplauso nuevamente a las candidatas, iniciando con la categoría Joven. Representante de Brasil. Ella es Renata Villaca. País anfitrión, Costa Rica. Peter Piper picked peppers, but Chad Rock rhymes up. 1, 2, 3, 4, several times up. Señorita Marlene Arrieta. We cross the boundaries like every day. Come on, Bobby, Bobby, been the heart of the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of these are keep it focused. Desde la hermana República del Salvador. Till we get y'all, say it. Ella es María Fernanda Ramírez. Drop hot, hot, be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. Representante de los Estados Unidos de Norteamérica. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Ella es Alexa Gianna Cardona. México. Play your piano.
la señorita Denise Hernández. Fuerte el aplauso para estas cinco candidatas en la categoría joven. Y les pedimos a las cinco jóvenes que pasen al escenario para que ustedes las puedan admirar una vez más. Tenemos presentes en el escenario a la representante de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y México en la categoría joven. Fuerte el aplauso para ellas. Bien, y ahora vamos a ver en traje de gala a la categoría señorita. Le damos la bienvenida a la señorita Brasil. Más que nada. Black bees came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. Yes, yes, yo. You know we ella la señorita Brasil, Mariana Brum. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Y como anfitriona, nos acompaña en la categoría de señorita Costa Rica. Es la señorita Mary Red Durán. Ahora es el turno a la señorita El Salvador. La señorita Mónica Avelar. Crazy occupation, gotta keep it moving. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed. Recibimos ahora la representante de Fernando de Noronha, Brasil. La señorita Giselle Oliveira. Nos acompaña ahora la señorita México. Es la señorita Susan Taborro. Y cierra el grupo de señoritas, la señorita Panamá. Es la señorita Lena Paola Castillero. Es
recibimos ahora a las 6 candidatas de la categoría señorita. Países representados en esta categoría: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Fernando de Noronha, Brasil, México y Panamá. Bien, recibimos a la tercera categoría, señora. País anfitrión, Costa Rica. Más que nada, black and peas can't make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna. Ella es Carol Usaga. You know we never stop, we never rest, yo. The black and peas will keep it funky fresh, yo. And we won't stop. Recibimos a la representante de México. La señora Claudia Violeta Trujillo. Representante de Venezuela. La señora Tamara Bustamante. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, I've been alive every day. Y recibimos en el escenario a las tres candidatas en la categoría de señora. Países representados en Reina Internacional de los Mares 2011, Costa Rica, México y Venezuela. Gracias, señoras. Y recibiremos ahora a las señoras clásicas en su traje de gala. La primera en acompañarnos en este escenario de la categoría señora clásica de este certamen Reina Internacional de los Mares es la señora clásica Costa Rica. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava. Es la señora Jenny Batán. Penetrating through your body armor. Rhythmically you massage ya. With hip hop mix up with samba. With samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep it funky fresh.
La señora clásica Costa Rica. Recibamos ahora a la señora clásica México. Es la señora Guadalupe González. Every rotation played by every kind of radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Hoppy Bobby Bobby in the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Y con ustedes, la señora clásica Venezuela. Ella es Milagros Fernández. Hot be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Y con un fuerte aplauso recibamos nuevamente en este escenario a las tres candidatas de Señora Clásica Reina Internacional de los Mares 2011. En esta oportunidad nos acompañan representantes de Costa Rica, México y Venezuela. Bien, despidamos a estas tres representantes en la categoría Señora Clásica. Edward, qué buen gusto tienen estas señoras, ¿verdad? Sí, de verdad que yo creo que la organización Reina Internacional de los Mares ha hecho un trabajo excelente y también junto con ellos estas candidatas en cada una de las categorías, Ana Yancy, de verdad que se han pulido. Y trabajo también el que tienen los señores jurados, que los vemos ahí bien concentrados, prestando atención a cada una de las salidas de las candidatas, y los vemos ahora ahí también sumando. Es importantísimo rescatar que en esta ocasión solo tenemos dos presentaciones de las candidatas, traje de baño y el traje de gala. Se han hecho preliminares en las otras sedes donde han estado todas ellas participando y recorriendo nuestro país. En esta ocasión, como les digo, se sumarán a esas preliminares las calificaciones que los señores y las señoras del jurado van a apuntar a cada una de ellas para así obtener un resultado final. No habrá sesión de preguntas. Ese trabajo lo hicieron ayer las candidatas con el jurado. A continuación, el elenco de bailarines de nuestro hotel anfitrión DoubleTree by Hilton nos deleitarán con unas bellas coreografías. Con ustedes, el grupo de animación del hotel DoubleTree by Hilton. Thank you.
y a su gente sin igual. Hoy les traigo yo mi canto con sabor a carnaval. La belleza de sus playas no tiene comparación y por eso les llevamos muy dentro del corazón. Canto a mi Punta Arenas. Caballito, caballito, caballito nicoyano, que sabes de mis ternuras, de mis amores hermano, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, su romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana donde todo es fraternal. Selva y el coral, si usted quiere llegar yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz, yo vengo de donde lo amable es cotidiano. Por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar. De donde el cariño nace, con los niños se cultivan las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y tengo algo de porteño, de Cartago, de Herediano, de Manudo y del Atlántico también. Poquito de josepino y muy dentro de mi alma lleva el guanacaste que me vio nacer. Muchísimas gracias y fuertes aplausos para el grupo de animación de Double Tree by Hilton, que noche tras noche nos acompaña en este escenario y nos hace reír. Muchas gracias por esta representación del folclore costarricense para todas estas delegaciones que nos acompañan esta noche en la elección de la Reina Internacional de los Mares 2011. Y ahora vamos a llamar a las candidatas que se hagan presentes al escenario principal, porque vamos a iniciar a otorgar ya algunos premios especiales. Recibimos categoría joven,
Países representados: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos y México. Categoría: señorita. Países: Brasil, Costa Rica, El Salvador, Fernando de Noronha, México, Panamá. Recibimos ahora a las señoras: Costa Rica, México y Venezuela. También recibimos a las señoras clásicas: Costa Rica, México y Venezuela. Bien fuerte el aplauso para todas ellas. Como les hemos venido comentando desde el inicio de esta etapa final del certamen internacional Reina de los Mares, ellas han compartido durante toda esta semana en diferentes locaciones de nuestro país. Visitaron San José, Zarcero, San Carlos y se trasladaron desde el jueves a esta bella tierra, la perla del Pacífico, Punta Arenas. Este tiempo de convivencia les ha permitido conocer algunas características fundamentales que debe reunir toda reina en un certamen de belleza. Uno de los premios precisamente corresponde a Señorita Amistad, el cual ellas han otorgado a partir de este tiempo de convivencia que han tenido desde que arribaron a esta nuestra querida Costa Rica. Sin más preámbulo, premio Señorita Amistad Reina de los Mares 2011 corresponde a la señorita Panamá, Leana Castillero. ¡Felicidades! Llamamos a Indira Campos, quien es la que le otorga su premio. Indira ha compartido durante toda la semana como guía de las muchachas y ha estado en todos los momentos que ellas han disfrutado acá en Costa Rica. Felicidades, Elena. El rostro de una reina forma parte importante de su carta de presentación y eso lo sabe Sormé, la línea de maquillaje de este certamen. Por ello, ellos han querido premiar por categoría al mejor rostro. Y vamos a premiar en la categoría joven al mejor rostro a... Representante Brasil, Renata Villaca. Entrega el premio la señora propietaria del grupo Clio, Jacqueline Adams. Ahora llamamos a la señorita ganadora. Ella es la señorita mejor rostro. Giselle Oliveira, de Brasil. Representante de Fernando Noronha, Brasil. Felicidades. Y ahora en la categoría de señora, el mejor rostro es... País. Venezuela. Señora Tamara Bustamante. Felicidades, Tamara. Y en la categoría señora clásica, el mejor rostro es la señora Guadalupe González, representante de Brasil, perdón, de México.
Y se mantienen con nosotros acá en el escenario todas las candidatas porque seguimos premiando. Otro premio de esta noche que otorga Alpha Part del grupo Crio es el cabello Alpha Part. Se le otorga a aquella candidata cuyo cabello luce brillante y sano. De la misma manera, se ha premiado a una de las candidatas por categoría. En la categoría joven corresponde el premio Mejor Cabello a María Fernanda Ramírez, de El Salvador. Ahí recibe el premio de la señora Jacqueline Adams. Categoría señorita, corresponde el premio Mejor Cabello a Mariana Brum, Brasil. Premio Mejor Cabello categoría señora le corresponde a la representante de México, Claudia Violeta Trujillos. Y en la categoría señora clásica, premio Mejor Cabello le corresponde a la señora Venezuela, Milagro Fernández. Bien. De esta forma se ha hecho la entrega de algunos de los premios especiales de este certamen Reina Internacional de los Mares 2011. Despidamos a este hermoso ramillete de candidatas con un fuerte aplauso. De parte de Ronald, William y José Francisco, la organización de este evento quiere agradecerles a todos ustedes por compartir esta noche con nosotros y disfrutar de este espectáculo. También a cada uno de los colaboradores y patrocinadores que se han hecho presente desde hace algunos meses para que hoy ustedes puedan disfrutar de esta hermosa velada. Así es, Ana Yancy. Recordarles que tenemos delegaciones de Brasil, país anfitrión Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, Fernando de Noronha en Brasil y Venezuela. Todas ellas han convivido durante esta semana y han logrado crear un lazo de amistad, de compartir durante el recorrido que han hecho por nuestro país. Ana Yancy, yo creo que vamos a hacer un cambiecito de agenda. Es importantísimo recordarles a todos, o agradecerles más bien, a todas aquellas personas que de alguna u otra forma han colaborado con la realización de este certamen Reina Internacional de los Mares 2011. Al hotel que nos ha recibido y nos ha atendido de una forma maravillosa e impresionante, desde la gerencia hasta todos sus colaboradores, a nombre de William, Ronald, José y de las candidatas y nosotros, pues agradecerles de verdad. La atención ha sido excelente, calificación yo diría que en este caso pues de 100. El trabajo que han realizado por coordinar con la organización, sumamente puntuales, de verdad, un agradecimiento para todos y para todas. Nos dicen por acá que Alpha Part y Sormé tienen un obsequio para cada una de las candidatas que han participado en este certamen y que fueron ganadoras de Mejor Cabello y Mejor Rostro. Entonces vamos a pedirle a doña Jacqueline que se acerque por acá para hacer entrega de esos premios mientras le damos un tiempito al jurado para que termine de hacer esa calificación. Eduard, sin duda momentos bastante tensos, ellas están ahí atrás. Ya trabajaron durante toda una semana, hicieron un esfuerzo de muchos meses de trabajo en cada uno de sus países.
Y sin duda en este momento deben estar deseando que llegue ya ese momento y conocer quiénes son las ganadoras. Pero doña Jacqueline nos trae premios para cada una de ellas. Tenemos unas canastas de productos y vamos a llamar a las ganadoras de Mejor Rostro. En la categoría joven, a la señorita Renata Villaca, Brasil. Categoría señorita, Giselle Oliveira. Categoría señora, Tamara Bustamante. Y en la categoría señora clásica, Guadalupe González. Fuerte ese aplauso para el mejor rostro de este certamen Reina Internacional de los Mares 2011. Felicidades. Ana Yancy, le entregamos entonces el obsequio a quienes obtuvieron el título de Mejor Cabello. Así es, llamamos a la señorita joven María Fernanda Ramírez de El Salvador con el Mejor Cabello. En la categoría señorita llamamos a Mariana Brum de Brasil. En la categoría de señora a Claudia Violeta Trujillo. Y en la categoría de señora clásica, a Milagros Fernández de Venezuela. Estos son los mejores cabellos de este certamen, Reina Internacional de los Mares. ¡Felicidades! Gracias, doña Jacqueline, del Grupo Clio. Un gran aporte el que han brindado en la preparación de cada una de las candidatas durante toda esta semana que se ha estado trabajando y grabando el especial para televisión. Las muchachas han contado con la colaboración del Grupo Clio. Ellos han estado pendientes del maquillaje y de los peinados de las candidatas durante todos estos días. Muchísimas gracias. Ana Yance, son momentos siempre en donde el nerviosismo, la ansiedad trata de dominar el ambiente. Bueno, Eduard, en este momento yo creo que más bien al contrario. Ya las muchachas están relajadas. Ya lo que pasó, pasó. Solo falta la decisión final. Pero yo creo que ya en este momento ya uno está ahí mucho más tranquilo. La ansiedad me invade a mí. Reina Internacional de los Mares 2011. Bueno, Verónica González, miembro de este jurado calificador, nos trae ya en sus manos el veredicto. Gracias, Verónica. Bien, y ahora sí, vamos a invitar a las candidatas que se hagan presentes a este escenario.
y queremos llamar a Ronald, quien ha estado al frente de la organización, para que esté preparado para entregar los premios a las ganadoras. Ronald. Es que nos robó la vuelta. A ver, Ronald ya está completamente listo y preparado con la corona y la banda de la categoría joven. La primera finalista de este concurso en la categoría joven es la señorita María Fernanda Ramírez, de El Salvador. Bueno, vamos a llamar a las tres candidatas que van a ser premiadas en la categoría joven. A la señorita Salvador, que ya la tenemos aquí al frente. A la señorita México y a la señorita Brasil. Que pasen las tres al frente, por favor. La segunda finalista es la señorita México. La primera finalista es la señorita Salvador. Y por ende, la reina en la categoría joven de este certamen, Reina Internacional de los Mares, es la señorita Brasil, Renata Villaca. Bien, de esta forma tenemos entonces la premiación en categoría joven, siendo que resulta como reina, perdón, sí, joven, la señorita Renata Villaca de Brasil. Fuerte el aplauso para ella y sus dos finalistas, señorita Salvador y señorita México. Y en la categoría señorita vamos a llamar a las tres finalistas. Ellas son México, Panamá y Costa Rica. La segunda finalista de este certamen Reina Internacional de los Mares en la categoría señorita es representante de México, Susan Taboro. Y tenemos dos representantes por esta corona como finalistas, Meribeth Durán de Costa Rica y Leana Paola Castillero de Panamá. Llamaremos primero a la segunda finalista. Automáticamente conoceríamos quién sería la reina en esta categoría señorita. Segunda finalista, categoría señorita. Corresponde a Panamá, Lena Paola Castillero. Señorita, reina de los mares, categoría señorita. Costa Rica, Meribeth Durán.
Gracias, señoritas. Felicidades. Y llamamos ahora a las señoras Costa Rica, México y Venezuela. La segunda finalista en esta categoría de señora reina internacional de los mares recae en Venezuela. Señora Tamara Bustamante. Llamamos ahora a la primera finalista. Ella es de México. Claudia Violeta Trujillo, reina categoría señora, reina internacional de los mares por Costa Rica, la señora Carol Uzaga. Ronald e Indira, partes fundamentales de esta organización, la coronan como la señora Reina Internacional de los Mares 2011. Felicidades, señoras. Gracias, señoras. Se preparan ahora las señoras clásicas. Llamamos a Venezuela, a Costa Rica y a México. Y la segunda finalista en la categoría Señora Clásica en este certamen Reina Internacional de los Mares 2011 es la señora Venezuela, Milagros Fernández. El nombre que ustedes escucharán a continuación es el de la primera finalista de Señora Clásica. Ella es Jenny Batán, Costa Rica, Reina Internacional de los Mares, corresponde a México, la señora Guadalupe González. Felicidades, señora clásica. Señora Guadalupe González de México. Y procedemos ahora a llamar a las triunfadoras de esta noche por categoría
para completar el cuadro de honor y ir cerrando lo que es la elección de esta Reina Internacional de los Mares 2011. Llamamos a la señorita joven. De Brasil, Renata Villaca. A la señorita María Fernanda Ramírez del Salvador y a la señorita Denise Hernández de México. Ellas son las tres ganadoras en la categoría joven. Categoría señorita. Llamamos a Susan Taboro, a Leana Paola Castillero y a Meribet Durán de Costa Rica en la categoría señorita. En la categoría señora, de Venezuela, Tamara Bustamante, de México, Claudia Violeta Trujillo y por Costa Rica, la señora Carol Uzaga. Y en la categoría señora clásica llamamos de Venezuela a Milagro Fernández, de Costa Rica Jenny Batán y de México a Guadalupe González. Bueno, Nayansi, yo creo que de esta forma estamos llegando al final de este certamen de belleza Reina Internacional de los Mares. Un placer haber compartido micrófonos con vos. De verdad que hemos pasado una velada sumamente bonita, sumamente elegante. A cada una de las candidatas, agradecerles por el trabajo que han realizado. A quienes fueron electas en las diferentes categorías, felicidades. A las finalistas, y que ojalá sea solo el inicio de una época de triunfo, de orgullo, de dedicación y de esfuerzo, que se vea coronado año con año con un certamen de esta categoría. Gracias, Edward, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a disfrutar de esta elección de la Reina Internacional de los Mares, con las triunfadoras acá en este escenario del Dogutli. Nosotros les decimos muy buenas noches, muchísimas gracias y esperamos vernos en un año en la próxima edición del certamen Reina Internacional de los Mares. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. ¡Felicidades! Esto fue Reina Internacional de los Mares 2011.